갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. Hola, os voy a contar cómo iniciar la marcha con vuestro vehículo y no calar en el intento. ¡Empezamos! 그런 나를 엿보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. Hola, bienvenidos al canal, dedicado a todos los que estéis en proceso de sacaros el permiso de conducir o queréis saber más cosas sobre vuestro vehículo, el manejo o la conducción eficiente. Bueno, os voy a explicar hoy y os voy a mostrar cómo salir en dos cómodos pasos con vuestro vehículo, sin calarlo, sin pegar tirones y haciendo un desgaste mínimo del embrague. Bueno, antes que nada deciros que este vídeo está enfocado a vehículos diésel o gasolina que tengan la fuerza suficiente para salir solo con el embrague, que es el sistema en el que el mismo se desgasta lo mínimo. Para otro tipo de vehículos, ya sean gasolina, que tengan los motores más pequeñitos y el embrague no salga solo, ya haré otro vídeo aparte de cómo salir. Para salir, antes tenemos que comprender cómo funciona un embrague. Una vez tenemos el motor encendido, este va a estar girando entre unas 800 o 900 revoluciones, que son las revoluciones mínimas a las que va a circular siempre el vehículo, lo que le llamamos el ralentí. Ahora tenemos que hacer que esas revoluciones mínimas lleguen a las ruedas y empiecen a mover nuestro vehículo. Todo está conectado. En primer lugar tenemos el motor girando, dando vueltas. En segundo lugar tenemos el embrague, que está acoplado a este. Después del embrague tenemos la caja de velocidades y de ella sale la fuerza directa hacia las ruedas. Ese sería el orden de la fuerza. La función del embrague es hacer que la fuerza del motor llegue o no llegue a las ruedas. Porque lo que yo hago al pisar el embrague es desacoplar el embrague del motor. Este va a seguir girando, pero no va a transmitir fuerza a las ruedas. Va a estar girando solo. Y al volver a subir el pedal, volvemos a acoplar el embrague al motor, con lo cual se vuelve a transmitir la fuerza a las ruedas del vehículo. O sea, que el embrague es como un puente elevadizo. Si tengo el embrague pisado, el puente está arriba, con lo cual la fuerza no va a pasar, se va a quedar en el motor. Si subo el embrague, el puente va a bajar, la fuerza va a pasar por ese camino a las ruedas. Este es el camino de la fuerza. Bueno, me ha quedado muy Star Wars, pero bueno, es para que lo entendáis más o menos cómo sería lo que es esta transmisión de potencia. Y ahora que ya hemos comprendido cómo funciona un embrague, vamos con el paso 1. Paso 1, poner primera. Siempre vamos a salir en primera, ya que es la marcha más corta, que tiene más potencia y eso va a posibilitar que el embrague por sí solo pueda iniciar la marcha. ¿Podríamos salir en segunda o tercera? Claro, pero sometemos al embrague un desgaste mucho mayor del que lo haría en primera. Esto se desgasta por dos motivos. Uno, dependiendo de la fuerza con la que estemos acelerando, o sea, cuánto pisemos el pedal de acelerador. Y otra es el tiempo de acoplamiento, el tiempo que tarda el embrague en acoplarse al motor. Con lo cual, en primera es un tiempo que es muy cortito, pero en segunda o tercera marcha el tiempo se alarga, con lo cual el desgaste que le estamos provocando es mucho mayor. Paso 2, el tip de los 3 segundos. Una vez tenemos la primera puesta, hemos mirado que no viene nadie, hemos puesto el intermitente, vamos a ir subiendo el embrague poco a poco, hasta que notemos que el vehículo empieza a moverse. Eso es lo que sería el punto de fricción, cuando empieza a friccionarse el embrague con el motor, pero aún no está totalmente acoplado. Empieza ese acoplamiento. Justo en ese momento dejamos de subir el pie, hacemos una pausa, de 3 segundos. Mantenemos esa presión durante 3 segundos y nos hacemos a la idea de que el puente elevadizo está bajando y está permitiendo que la fuerza del motor vaya caminando hacia las ruedas poco a poco. ¿Por qué 3 segundos? Porque ese es el tiempo de acoplamiento, es el tiempo que tarda aproximadamente el embrague en acoplarse completamente al motor. Con lo cual, no pegaríamos tirones, no calaríamos el vehículo y el desgaste del embrague va a ser el mínimo. Una vez transcurre esos 3 segundos, podemos soltar completamente el embrague de una manera rápida, no habría ningún problema porque el embrague está completamente acoplado. Y repito, sin tirones y sin calar el vehículo, que es el objetivo. Bueno, os voy a dar un par de ejemplos de todo lo que os está hablando, ¿vale? Voy a poner la primera, subiendo el embrague poco a poco, hasta notar que el coche se empieza a mover. Justo ahora, cuento 1, 2, 3 y ya suelto completamente el embrague y el coche se ha salido sin ningún problema. Y os vuelvo a dar otro ejemplo. Vuelvo a subir el embrague poco a poco, mantengo cuando el coche se empieza a mover, 1, 2, 3, subo completamente y el coche sale otra vez. Al pisar el embrague desacoplo el embrague del motor
y ya puedo pararlo sin problema. Bueno, espero que os haya quedado más claro pues cómo funciona el embrague, cómo salir con vuestro vehículo, porque pienso que aparte de saber hacer las cosas, tenemos que entender el por qué ocurren, ¿no? Ese es el objetivo. Por eso os he querido explicar cómo funciona el embrague y cómo llega esa cuerda desde el motor hasta las ruedas. Pienso que es bastante importante para saber entender cómo funciona nuestro vehículo. Así que espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis, que ayudéis un poquito al canal y nos vemos en el siguiente. Montar completamente el embrague.